Poi vendí cosas acá también, ya sus últimos muebles, ¿viste? Porque ya se ha instalado acá, ya vendió todos los muebles, o ha regalado los muebles prácticamente a los vecindarios. Y algunos bueno, han pagado, otros no. Él no perseguía un fin económico. Claro, no. Él quería instalarse y vivir sus últimos días ya. Eso quería. Cuando le compró y empezó a quedarse con el camioncito y la casita rodante. Y entonces cuando vino con la casita rodante se instaló para el bajo del castillo, bajo de unos árboles. Ahí dormía en la casita y estaba ahí, mientras ya estaba trabajando. Y cuando le hizo la alpina a la estructura de piedra, hizo la alpina y ya se metió ahí. Después vendió la casita rodante y se quedó con el camioncito. Y de ahí siguió así construyendo y vendió los muebles. Y los últimos muebles que recuerdo yo, que él, cuando ya se vino para acá y vendió un tino gato, se vino para aquí y ya los últimos muebles los vendió acá en el vecindario. Y empezó a construir toda esa estructura. Y después, cuando necesitaba una ayuda, así ya buscaba personas para que le ayuden a soldar un hierro, o levantar una piedra grande, una cosa así. ¿Quién le ayuda en la soldadura? Y mi papá. Mi papá le ayudaba, como él tenía la soldadura, entonces le ayudaba a soldar un hierro, una cosa. ¿El molino de la entrada le hizo a tu papá? Claro, el molino que tiene la entrada se lo hizo mi viejo, le soldó ese molino. Y claro, y cuando a medida que iba construyendo, entonces él, por medio del muro de piedra, le iba poniendo hierro soldado, no así varilla, ¿viste? No, hierro soldado, por entre medio de la misma pared, le ponía hierro. Y ya el hierro ya lo iba poniendo con el fin de llegar arriba y que saque la punta del hierro para hacer los dibujos que están arriba, ¿viste? Entonces salía los hierros y ya arrancaba con la imaginación que arriba tiene que hacer tal figura y ya sacaba el hierro de la punta y ahí con magia ya hacía la figura y lo revestía con cemento allá arriba. Y viste, y bueno, y los techos eran de madera, le había hecho un techo de madera también. Básicamente subsistía él con una pequeña pensión que tenía. Y bueno, la gente le colaboraba así con algún poco de dinero, así por una foto, ¿viste? Le colaboraba. Pero él nunca quiso cobrar entrada y así nada. Pero había gente que le gustaba, ¿viste? Que estaba construyendo y le regalaba cemento, ¿viste? O le daba dinero para que compre el cemento, así, ¿no? En esa parte sí. Y él aceptaba en esa parte. Y bueno, y después fue construyendo, iba ganando confianza en los amigos, en la gente. Otra ideología tenía. Era como que chocaba con los vecinos. En cambio vos eras muy amigo de él. Claro, en cambio yo era amigo de él, era más... O sea, como ha llegado. Como él venía la gente, el turismo venía para él y bueno, yo. Por eso yo tengo que vender cosas acá. Por el son que él hizo el castillo, ¿viste? Y bueno, y a mí me serví. ¿Te ha beneficiado? Claro, me ha beneficiado y en esa parte, y bueno, y saber algo de él, que él me lo ha contado así. Bueno, hay gente que no pasa al castillo y viene por aquí, yo le doy más o menos lo que él me dijo, lo que sé de él. Y bueno, era una persona así buena, no era una persona mala. Él me enseñó más o menos una técnica a hacer vino, ¿viste? Vino, porque él hacía vino también. Me enseñó el tema de planta, de injerto. Injerto de fruta. Antes no hacías vinos. No. Así que se te lo... Claro, él me enseñó algo de técnica de hacer vino. Bueno, aparte mi papá hacía también vino. Y yo le ayudaba a él y veía cómo hacía vino. Y hoy puedes decir que te ganaste
Y claro, yo después así que me gané ese aprendizaje, un poco de Dionisio, un poco de mi papá. ¿Y en el concurso te...? Claro, y bueno, ahora en el concurso gané una medalla de bronce que... ¿Y Dionisio te regaló libros? Claro, y después Dionisio me regaló un libro autografiado, que lo leí ya como 3 veces al libro. ¿Y también compartías con él las películas? Claro, y compartía las películas con él. Me iba a la capital, le traía películas de unos amigos que tenían un videoclub y yo pasaba por ahí y le mandaba películas. Y después cuando yo viajaba a La Rioja le llevaba otra vez las películas. Siempre y cuando él me dijera qué película le traigo, él me daba una nota de las películas. Y las películas le gustaban, le dejé una enseñanza de la película cuando la estaba viendo, que le dejé una enseñanza. Claro, porque él lo hizo para vivir tranquilo, no claro, como un objeto turístico. Claro, no. Incluso vos habías comentado la vez anterior que le molestaba que le dijeran un castillo, claro, era su casa. Claro, era su casa, no. Yo dije, termine el castillo para estar tranquilo y bueno, irse de este planeta. Sus últimos años ya cuando ya vio que terminó el castillo y hizo un ayuno. Y así se fue. Me acuerdo unos años antes que estuvo trabajando arriba y se cayó con una mole de cemento, 10 metros, 15 metros, y se golpeó. Pero no le gustaba muy mucho el hospital, estar internado, no, era duro. No tomaba pastillas tampoco, no, yuyo. Tomaba así yuyo nomás, hasta que se levantó, pero con yuyo, tomando tese de yuyo, así se levantó y siguió laburando. Volvió a levantar a la mole que se cayó de ahí. Levantaba temprano, tomaba un mate y levantaba 2, 3 piedras y se volvió a sentar en la reposa a escribir o leer algo, algún libro. Era friolento, era un hombre grande y era friolento. Y adentro tenía un hogar con un palo grande. Y cuando tenía el camión, venía por aquí, y claro, yo también quería leña. Y me decía, che, Daniel, vamos para que traigamos leña. Y me íbamos a traer leña en el camión, un poco para cada uno. Y era cuando lo íbamos a traer leña allá, y tenía su momento de charla, así de... que charlábamos, me gustaba más de los bichos, pájaros, arañas, nada, del libro, nada. Vos comentaste que terminó su día con un ayuno y él te avisó que iba a ayunar. Claro, atrás de la tela negra que tengo hace media semana me dijo, Daniel, me voy a ir de este mundo, dice, ya cumplí mi ciclo. Yo pensaba que me había dicho charlando porque lo tomé como una charla, le dije yo. Lo dije, pero después yo me fui a la capital y ya me enteré que estaba haciendo un ayuno. Y de ahí fue que lo que me dijo había sido cierto. Bueno, y cuando se murió así fue como una tranquilidad, no fue un tumulto de gente. Ahí lo velaron una noche. Fue todo así como en paz. Esa fue la historia de Dionisio.